2 minutos para finalizar. Buenas a todos. Y ya estamos por aquí, que hemos estado liados esta semana. No he podido hacer ningún stream. Hemos estado liados gestionando campeonatos. Estamos preparando la temporada nueva. Y en breve, bueno, ya tenemos algún campeonato. Tenemos la Open Series, que son los viernes, todos los viernes a las 10 tenemos la Open Series, son 5 rondas con el Honda Civic. Quien quiera participar, ya sabe que se pase por el Discord o se pase por la página por la web de RaceRoomSpain.com y nada, totalmente gratis, como siempre, con mucho contenido del Starter Pack. La Open Series se basa en hacer campeonatos con el Starter Pack o basándose en ese contenido. Y ya sabéis, apuntaros porque se terminan las inscripciones y empieza la semana que viene. Bueno, vamos a conectarnos por aquí. Yo acabo de entrar a RaceRoom, me acabo de meter en GT3. Vamos a conectarnos con Roberto Gil, que está por aquí en el canal de voz. Hola Roberto, ¿qué tal? Bien, Fernando. Pues bueno, esta tarde tenemos un evento en colaboración con Mazazos. Es un evento de resistencia en Suzuka, un multiclase con los GT3 y los GT4, y el cual va a estar muy interesante. Seguramente luego lo retransmitiremos y lo compartiremos con todos vosotros. Bueno, yo acabo de entrar a los GT3. Roberto está entrenando en el server de Suzuka. Poquita gente veo yo aquí. Estamos 19 nada más. La sesión ha finalizado. Posición 10. Los GT3. Pero estamos 19 nada más. No sé si... Bueno, 20. No sé si salirme y rodar contigo en Suzuka. El soft está por los suelos. La velocidad en el pit está limitada. Bueno, configuración del Callaway. Aquí nada más le toca el combustible. Aquí nada más la convergencia. Mira, está Luis Picciotto, está Manuel Delgado, que también ya lo vamos conociendo. Mauricio. Mauricio es chileno. Chileno de Stream Racer, pero este es español. Este es, me parece que se llama Manuel Delgado. Manuel Delgado. Bueno, como comentaba, lo del setup. Aquí nada más he tocado la convergencia, se le baja un poco la delantera. Le ha ablandado tanto la barra antivuelco como la tasa de muelle, un poquito la trasera, a 5 de ala, convergencia 0 y ya está ya el control de tracción a 35 y aquí el diferencial también un poquito. Básicamente con esto ya estoy marcando, soy capaz de marcar un 28, bajar al 28, 28 altas, pero bueno, ayer en carrera estaba Roberto, creo. Hicimos un 28.4. Sí. Que nada más lo había visto a José Luis. No hemos coincidido todavía con muchos pilotos rápidos. Y bueno, vamos al lío. Vamos a intentar dar alguna vuelta en la sesión de clasificación. Bueno, pues empezamos bien. Contra el muro. ¿Quieres que me ponga el push to talk, Roberto? No. Han cerrado el server, no sé qué ha pasado. En este circuito llevo 5 de ala. Yo no sé, quizás sería casi mejor. ¿Cuánto tiempo queda? Ya estamos en quali. Ahí le he metido segunda, pero en verdad la primera curva normalmente yo la hago en tercera. O sea que ahora la siguiente intentaremos hacerla en tercera para no perder tanto tiempo, no reducir tanto. Y esta no sé si será mejor en primera. Yo la hago también segunda, la segunda curva. ¿Segunda la de arriba? Sí. Primera. Que se intenta salir en primera. En el último momento cambias a primera y aprendes. O sea, no cambies muy pronto para que no te... Pero casi, digamos, antes de acelerar, cambias a primera y aceleras. Venga, pues voy a intentarlo abrir. De todas formas, voy a marcar un tiempo de vuelta en segunda y luego veo si ya lo comparo. Voy a mejorarlo, claro. Sí. Veo en el tiempo, en el delta, a ver si se mejora o no. Eso se trata. Yo es que, te digo, yo sí que me di cuenta que conforme yo lo hacía, sí que mejoraba. También depende de cómo lo haga cada uno, ¿sabes? Porque si entras muy cruzado, o sea, muy de izquierda a derecha en el último momento y ya vas con velocidad, ya ganas tiempo. Pero si entras muy justo a comerte la esquinita, matas tanto el coche que luego no sale. En 5 minutos esto finaliza. Bueno, 5 minutitos para que termine la clase. No hemos marcado vuelta todavía, vamos a ver si somos capaces de marcar un tiempo de vuelta. Un buen tiempo de vuelta, claro. Buah, ahí casi se me descontrola. El control de tracción al 35%, la verdad es que es bastante poco. Sí que es verdad que en algún circuito lo hemos llevado al 30%, creo. Pero bueno, este circuito no te permite tampoco mucho margen de error. Se pasan muchas curvas por encima del piano y es mejor llevarlo cogido. Esta curva lo suyo en tercera, o sea en cuarta mejor dicho. Bueno, yo creo que un 29,5 no saldrá, ¿no? Más o menos. 29,0, ¿vale? La vuelta es de 29,09. Acabas de hacer mejor vuelta personal. Venga, aquí venimos mejorando. Vamos a intentar hacer ahora la segunda curva en primera y vemos el delta. ¿En Twitch o en YouTube? En Twitch. Eres rápido. Sí, parece que tracciona bastante mejor, ¿no? Bueno, he perdido tiempo, en verdad. Voy a intentar un par de veces por si acaso. Estás perdiendo 2 décimas. Va a ser difícil bajar 28. Estamos en 21,0, pero va a ser difícil, muy difícil bajar 28. Y más sin nadie que nos apriete como puede ser José Luis o alguno de estos. Nada, no mejor. A ver, voy a poner lo del chat que no, se me ha olvidado. A ver, ¿cómo era esto? Speed chat, vale, ok. Esto finaliza en 2 minutos. Bueno, chicos, os recuerdo eso, que las inscripciones de la Open Series con la Honda Civic están abiertas, o sea que id apuntándoos, que empieza el viernes que viene. Bueno, de momento hemos marcado un 29,0. Luis Picciotto ha marcado un 29,7. Manu Delgado 29,5. Vamos a poner aquí Spanish Power. Bueno, pues creo que Manu Delgado nos va a adelantar. Si sale con el Audi, va a tiene muy buena tracción. Me dice Manu que a ver si te aguanta un poco. En la salida me ganas posición seguro, pero luego ya veremos. Nada, que vaya bien y a disfrutarlo. Me está diciendo que en las dos últimas a derecha, en las últimas curvas a derecha, tengo un montón de problemas. Esto ya finalizó. Bandera 4, posición 1. Bueno, pues vamos a ir preparando esto. A ver que no se nos quede colgado, que últimamente RaceRoom estaba... Ayer tuve que reiniciarlo y todo porque estaba dando fallas. Wow, estoy viendo un Nissan. Un hombre valiente. Hostia, Roberto Gil se ha cambiado el nombre de usuario en Twitch. Ahora pone R. Gil. Antes era Bob, ¿no? Bob 8 no sé qué o algo así. Bueno, vamos al lío. No hay mucha gente, pero va a estar divertido seguro. Sí, tened cuidado porque puede ser peligroso. ¿Cómo es be careful? ¿Con dos L's? ¿Terminan dos L's o en una? Be careful. Yo creo que es con una. Sobre todo diviértete. Ya a fondo, venga. Bueno, ahí tenemos el Audi de Manu, que nos va a adelantar, está claro. Continuamos en paralelo, ¿eh? Ahí está manteniendo el paralelo Manu Delgado, pedazo de paralelo desde la salida, y al final hemos conseguido ganar la posición. Venga, a ver si tenemos una carrera con poquito incidente. No quiero decirlo muy fuerte porque, bueno, por detrás venimos protegidos. Viene Luis Picciotto, que es un piloto que conocemos. Manu Delgado también viene bien, ha mantenido ahí muy bien el paralelo. Nada fácil con esa goma fría y al final es el disfrute, ¿no? El mantener un paralelo durante tres vueltas y poder disfrutar de esa salida que hemos tenido. Quizá con otro piloto no se podría haber hecho eso. La gente se pone muy nerviosa en la salida y quieren ganar posiciones. Ahí Manu, la verdad es que sigue ahí, no se está despegando mucho. Ha pasado algo en el sector 3, bandera amarilla en el primer sector. Bandera verde en el sector 1. Vamos a ir probando esa curva en segunda y en primera. A ver. Vamos primero a hacer unas cuantas de vueltas en segunda, como siempre la hago, y luego probaremos en hacerla en primera. No sé si sería mejor hacerla primero en primera, porque luego con los neumáticos, bueno, no. Yo creo que es lo mismo. A ver, que ayer en carrera conseguimos bajar al 28.4, me parece un tiempazo, 28.4 alto, pero nada más se lo había visto yo eso a José Luis. Buah, esta curva siempre me voy largo, tío, qué rabia. Tienes un buen tiempo en el tercer sector. Y esa en tercera. La primera sí la suelo hacer en tercera para no retener mucho el coche. Venga, estamos casi a 2 segunditos de Manuel Delgado. A ver si mantenemos esa distancia y los neumáticos van mejorando el tiempo de vuelta también, a ver si somos capaces de bajar al 28 en carrera. Aquí venimos mejorando en esta vuelta, venimos mejorando bastante. Al que viene detrás, casi medio segundo. Ahí nos hemos ido un pelín largo, nos hemos abierto demasiado. eres rápido en el segundo sector. Ahí esa curva yo diría que la hemos hecho bastante bien y sin embargo no hemos ganado nada de tiempo, al contrario hemos perdido. La curva es jodidísima, tío. Venga, vamos a hacer un 29 bajos. Mejor ahí vuelta está. De carrera. Oh, casi me sacan off track. Al coger la salchicha esa, el plátano ese que hay ahí en el exterior de la curva 1. Si... al ser bache pierde tracción, pierde un poco de tracción. Primer sector con bandera verde. A ver, sí que es verdad que yo esa curva la hago en segunda. En segunda parece que se viene un poco abajo. Pero bueno, no retengo tanto el coche, lo dejo un poco más lanzado y así me evito de meterles la primera. Venga, a ver si pudiéramos bajar a 28. Curva la hemos hecho bastante mejor que antes. Antes no habíamos abierto demasiado. Este circuito, este combo va muy bien. Este combo es muy buena elección por parte de RaceRoom para meterlo en los arranques. Ya se había usado en algún arranque, creo. Venga, ahí venimos mejorando. 28.7, vamos a hacer 28.8. Tienes la mejor vuelta de carrera. Manu Delgado también está rodando bastante bien. Está rodando en 29. O sea que no nos vamos despistando mucho. El sector 1 está en amarillo. Bueno, pues Manu Delgado parece que tiene bastante. Tiene una bonita lucha ahí con Luis Picciotto. A ver quién sale victorioso de esa. Bueno, ya tienen el podio, pero seguramente querrán la segunda posición. Está muy pegado, ¿eh? Está a menos de medio segundo. Bandera amarilla en el sector 2. El sector 2 ya tiene bandera verde, vas en cabeza. Y parece que como aceleres muy rápido, muy pronto, se activa mucho el control de tracción. No sé. Anoto yo que pierdo tiempo. Atento, bandera amarilla en el segundo sector. Eres el mejor que va. Has hecho un tiempo de vuelta de 1.28.88. Primera mitad de carrera hecha. Deberías ir ahorrando combustible, porque cuando sigas así no llegas hasta 28.8. Te quedan 10 minutos de combustible. Sí, luego cuando vaya a terminar la carrera yo creo que vamos a aflojar en línea de meta para no hacer una vuelta más, porque vamos a pasar justo al límite. Tenemos distancia, tenemos ahí unos casi 5 segundos respecto al primer sector. Bandera amarilla. Luis Picciotto parece que ha perdido fuelle ahí. Se ha distanciado un poco de Manu Delgado. Manu Delgado la verdad es que iba muy bien. Sector 1 con bandera verde. Da gusto ver el arranque de piloto así. Y con lo que se pueda mantener en paralelo, las curvas que sea y sobre todo en la primera vuelta, que no es nada fácil. Muchos pilotos quieren ganar las carreras en la primera vuelta y ahí hemos visto como Manu Delgado tiene cabeza suficiente como para no volverse loco por la posición y saber que estos son 15 minutos de carrera y no una sola vuelta. Pues aquí hemos perdido un segundo con respecto a la mejor vuelta que hemos hecho. Aún así estaremos rodando en 29 y medio para estar bien. 3-0, más lento que la vuelta más rápida que se ha hecho hasta ahora. Bueno, 5 minutitos para que termine esto. Y de momento vamos con 0 incidentes y liderando la carrera. Sí que es verdad que hay poquita gente. Estamos 19 solamente. Venga, vamos a empezar a probar ya en esta curva. Vamos a empezar a probar la primera marcha. A ver cómo va. Yo creo que va a traccionar un poco mejor. Bandera amarilla en el sector 1. Esta curva es jodidísima porque es en bajada y torciendo. Entonces, al girar, o sea, tienes que frenar, intentar frenar el coche lo máximo posible en recta y luego ya girar el volante cuando empieza a soltar el freno. Mantén la posición, 5 minutos más y serás el ganador de la carrera. A 28.7, mejor vuelta, no está nada mal, no está nada mal. Que los tiempos en los que estoy rodando no se hace nada, si está un José Luis o algo de estos, no, pero bueno. Pero normalmente rodando así en estos tiempos, en 29 bajo, en 28 alto, te da para pelear por las posiciones de podio y siempre bueno, está ahí arriba. Yo me quedo con los 0 incidentes que estamos haciendo. Se está quedando y le llevas un tiempo de 5.8 segundos. Y siempre le doy un poco más de importancia a la reputación. Incidentes en el primer sector. Wow. Bandera amarilla. El sector 3 ya tiene bandera. Atento, bandera amarilla. Bandera verde. Bandera verde. Meter primera y trompear, o sea que no vamos a meter primera. Es que la primera ya os digo que pocas veces la meto. Joder, macho. Más concentrado el tío ese. Hostia, ¿he roto el motor? No me lo puedo creer. ¿Sí? Se ha quemado el motor. Estás fuera. Pues nada, pues muy buena carrera. Lo que es perder la concentración, ¿eh? Bueno, no puedo hacer nada, tío. Qué putada. Pues ya está. Vamos a ponerlo por aquí. Bueno, pues vamos a ver. Por lo menos vamos a ver a seguir a la batalla por la primera posición. Vamos a ver, a enfocar a Luis Picciotto. Vaya carrerita. Una carrera que no tengo nada de exigencia ni nada de... Voy súper cómodo. Y eso sí es Roberto, que me ha dicho que me tira primero. Nada, es coña. Es coña. Que ha metido primera he sido yo, la verdad. Sí, yo creo que se puede traccionar mejor como en primera ahí en esa curva. Bueno, Luis Picciotto está ahí, está a medio segundo. Con respecto a Manu Delgado, no sé si yo sí le dará con ese Callaway para alcanzar el Audi. Vamos a poner la vista de persecución. La estática también está guapa. Esta cámara me mola un puño. Vas viendo cómo pasan por cada curva. La aérea también tiene buen plano. Y la acción también es muy dinámica esta cámara. Bueno, pues ahí está el piloto gallego Luis Picciotto a la caza de Manu Delgado, a ver si se consigue acercar suficiente como para ponerle el coche en paralelo y ya poder intentar adelantarlo. Yo creo que se está acercando un poco, sí. estáis ahí. Es que están rodando en los mismos tiempos, A ver, vamos a ver los tiempos, mostrar tiempos. Oh, es que tonto soy, tío, de verdad. El único que había bajado es 28. Pues Luis Picciotto ha hecho una vuelta. La mejor vuelta que tiene la ha hecho más rápida que Manuel Delgado. ¿Esto qué es? H. Ah. Bueno, ya parece que lo tiene súper pegado. Ahora mismo está disponiendo de rebufo. De hecho, Manuel Delgado hace alguna maniobra para que no lo coja. Ah, vale, ya han terminado, ¿no? Sí. Ok. Ah, han dado una vuelta menos. Bueno. Pues carrera terminada. Mira, se lo han pasado bastante bien. Sí, ya tenía ahí un último ataque Luis Picciotto, pero al final no ha podido darle caza a Manu Delgado. Oh, es que rabia, tío, el haber roto motor, coño. Es que, claro, me he comido el muro. Buah, es que me he puesto nervioso porque he visto al de atrás que venía pasado de frenada y me he puesto nervioso. Ya me he puesto a mirar el espejo retrovisor y todo eso y no he tenido nada de cuidado cuando he dado gas en pleno piano, encima del piano. Y ahí ha sido cuando he trompeado. Con la mala suerte de que estaba el muro ahí y motor roto. No, normalmente no, pues no suele romperse tan fácilmente, ¿no? De hecho, en alguna carrera hemos tenido ahí el capó levantado y continuábamos con el motor casi intacto, vamos. Quizá un 80% de motor roto. Pero bueno, los choques frontales contra un muro, ya sabemos que contra un muro, contra un coche a mucha velocidad, al final son, o sea, es rotura de motor. La suspensión y todo eso ni me he fijado, pero la suspensión hay veces que se vuelve inconducible el coche también, ¿sabes? Bueno, pues ya está, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver si buscamos otro arranque. A ver qué hay por aquí. Me ha dejado solo Roberto. Me ha dejado solo Roberto, pues íbamos a echar algún arranque con Roberto, pero no va a poder ser. A ver, NSU, quedan 6 minutos, hostia. A ver, con los NSU este es muy buen combo, me gusta bastante. La verdad es que hay poquita gente. Con los NSU si pudiéramos entrar, pero es que claro, hay dos carreras con los NSU. Está aquí Tomás Ginovart. Estaba aquí, vas que estaba con Uri. Ah, ok. Y con los BMW 235i también me gustaría entrar. A ver, vamos a escribirle a Tomás que se venga para acá. Ginovar. Mente a voz, marica. Bueno, chicos, os recuerdo que están las inscripciones abiertas para el campeonato de la Open Series, que son los viernes a las 10, con el Honda Civic y mucho contenido del Starter Pack. O sea que ya estáis tardando si no estáis apuntados. Roberto, ¿qué va a hacer? ¿Va a entrar en alguna? No sé, supongo que sí. Es que estaba haciendo estaba configurando el server de la Endurance de esta noche. Ok. Con Uri. ¿A qué hora es? A las 8 de la tarde. A las 7 empezará Sí. El festival, 7 y algo, sí. Vale, pues nada, también recordaros eso, que hoy tenemos Resistencia, un evento de Resistencia con el equipo Mazazos, y estaremos ahí retransmitiéndola también, no sé si por el canal de Guachinei, de Guachi... no sé cómo se llama el canal, Guachi 10 o algo así, no sé, de Pedro Ramos, o por el Twitch de aquí, en este Twitch, en el de RaceRoom Spain. Bueno, pues yo quiero entrar en los NSU, en los BMW 235i o en GT3 otra vez. Para la GT3 no queda mucho. Me voy a hacer un cigarro y ahora vengo. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Va a entrar? No lo sé. Si eso entraría en la GT3. Es que no quiero cambiar de coche para esta noche, ¿sabes? Vale, si es GT3, sí, si no, no. ¿Qué está? ¿En Suzuka rodando o qué? No, no, no. Estoy con lo del server aún. Vale, vale. Ok, pues venga, pues ahora vengo, tío. Vale. Estoy por aquí, a ver qué hay, si se ha actualizado algo. Mira, el BMW en Hockenheim empezó el combo, pero es en Oceanía. Hostia, el KTM Expo. Puf, pero no me gusta el circuito. Mira, podríamos entrar aquí, pero es que hay muy poca gente, tío. De los NSU, los NISU. ¿Te queda mucho, Roberto? No. ¿Pero tú qué vas a hacer? Nada, arrancar. Ya, pero ¿qué hay de arranque? ¿Hay GT3? Sí. Ah, vale, pues voy para allá. Sí, pero que todavía queda, ¿eh? Ya, bueno, pero voy para allá. Luego acabaré esto. Ah, qué tonto soy, tío. He metido primera ahí en esa curva y me he ido contra el muro. ¿Cuánto habremos perdido? Después de la semana que pasa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué he oído? ¿Qué te has pasado? ¿Que te has pegado una leche? Sí, he roto el motor ahí yo solo. Después de la semana pasada, ya después de perder 100 puntos de rati, ya me da igual todo. Ayer subimos a 2050 otra vez, estábamos en 2020. Y ahora pues... Atiende, ¿no hay ningún GT3 abierto aún? No, en 2 minutos. ¿Me has engañado? 2 minutos. O 1 minuto. Tú a tu cosica. Espera un segundito, voy a cambiar las pilas del teclado que me están fallando, espera. Vamos, perdido bastante. Bueno, de reputación... medio punto. Sí, ayer subimos a 2050. Bueno, hemos perdido, no queríamos bajar de 2100 y aquí ha habido un declive total. Llegamos a 2122, bajamos a 2069, hemos llegado a estar en 2012. Ayer subimos un poquito y ahora hemos bajado otra vez. Bueno, pues lo, ya sé cuál es. Mi media es 2000, unos 2000, 2100, 2000 y pico. Más o menos. Más o menos. No es una ciencia cierta. Este coche también está guapísimo, ¿eh? El Hickling Icons. A ver, nada, Europa 4. ¿Dónde está Europa 5? Ya hay alguien dentro. Ah, pues se ve que no han abierto Europa 5. Yo creo que los servers de Ranked están puestos, se van abriendo conforme haya más gente y se van cerrando conforme haya menos gente, creo. No sé si es que me lo han dicho o me lo ha comentado alguien o lo he notado yo. Bueno, yo el coche es que va bien. Va bien. No le voy a tocar nada más. 5 de ala. Yo creo que es peor ir con menos ala y yo creo que se pierde tiempo ir con más. Por defecto 7. Ayer lo probé al 6. No iba mal, pero al 5 va bien y me salen tiempos de 28. Me salen tiempos de 28, o sea que... Ueje, ¿quién hay por ahí? Estoy aquí de nuevo otra vez. Ah, me pensaba que era Ginovart. Venga, ahora ya está el server abierto. ¿Qué tiempo hace en Suzuka? 2.008 llegó a hacer. Está bien, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo una vez hice 1.43. Sí. O el lado corto, ¿no? Sí. Vale, este ya está. Has engañado todo el rato, ¿eh? Ahora abierto, venga. Red Bull Ring. El 4. Vale, venga, detrás de Pacheco. Vámonos detrás de Pacheco. Pista libre. Los frenos están fríos. Tómate. ¿Qué te ha pasado? ¿Que te has pegado un golpe? Sí, me he ido contra el muro yo solo y he roto motor, tío. Si es que lo que más me jode es eso. Que haya roto motor. Ahí te pego una chafa. Pacheco, este es de Mazazos. Pégate el micrófono, Roberto, no te escucho. ¿Ahora me oyes mejor? Ahora te escucho muy bien. Vale, voy a meter esta otra configuración a ver qué tal. Me va, voy a cambiarle de gasolina. A ponerle 30, ¿no? Sí, 30 de carrera. Le voy a dar 28. Porque eso son 16 minutos y medio, o sea que... Bueno, tenemos la posibilidad de dar una vuelta más o no. Depende del ritmo de carrera. el sector 3 han sacado bandera amarilla. 20 minutos para finalizar. El líder se salió de la pista en curva 6. No sé yo si es mejor primero o secundario. Sector 3 con bandera verde. ¿Dónde está? Si sale a la pista me lo dice. Estoy ya haciendo la primera curva. Uy, qué largo. Bandera amarilla en el primer sector. Bandera amarilla, atento. Eres el más rápido de toda la parrilla. Bandera verde en el primer sector. De vuelta que has hecho es de 1:30.14. Cuando pases por aquí me lo dices. Sí, cuando vaya a entrar en la última curva te aviso. Tía Djurka, está ahí. Pista libre, venga, dale caña. El Lolo Martínez. Acelerar un poco antes, tío. Llevo un poco de control de tracción. ¿Dónde dices? La curva esa de primera. ¿En la de arriba? Mira, estas dos curvas que se me van ahí. Voy a cambiar una cosa que no me gusta. A ver. ¿Estáis pasando ahora por meta? 7, sí, acabamos de pasar. Yo estoy detrás de vuestro. Estoy andando por detrás de Djurka. Sí, ya te veo ya. Pierdes 2 décimas en el primer sector. Los 4 neumáticos están fríos. Roberta. Ha entrado. Esto termina en 15 minutos. Neumáticos de la derecha fríos. Mira, queda 14 minutos y ya estamos 11 pilotos. ¿Ya estamos qué? Ya estamos 11 pilotos, que antes había poca gente. Bandera amarilla, el segundo sector lo has hecho, 1.5, más lento que la vuelta más rápida. Ya no hay incidentes. Ahí estoy, Pachuqui. A ver, que tenía en silencio, tío. Hola. Hola. ¿Qué pasa? ¿Te gustan las besitas en el culete? ¿Eh? ¿Te gustan las besitas en el culete? Pues espera, que no va a ser de nada. Acaba de hacer. ¿Qué dices, Fran? Digo que te ha gustado la botecita en el culete. 8-9, posición 2. Los besos en el culo, que si te han gustado. Te daban más velocidad, ¿no? Sí, venimos mejorando el tiempo. Traseras están frías, frenos delanteros muy calientes. Mañana corréis, ¿no? ¿Por qué mañana? La Suzuka. Es esta noche, tronco. ¿Cómo que es esta noche? Sábado, sábado. ¿Qué soy? Sí, señor, a las 8. ¿La Endurante? 7-5, sí. El más rápido de todos eres. ¿Qué tengo yo que es mañana? Es de, o sea, se han cambiado alguna fecha. No, te has equivocado. A ver, no tú, pero si corté y pegué, tío. Pues algo has hecho mal ahí. No, tú. A ver. Tu tiempo en el primer sector. Me he equivocado de marcha, ¿ves? Neumáticos del lado de los fríos. Pero bueno, ¿qué soy, no? Mejor. Eso es. A las 8. Ah, pues yo tengo que hacer simulacro de carrera, tío. Lo quiero hacer. Cuando termine el arranque de esta, me voy a hacer algo. ¿He dejado sitio ahí suficiente más? Sí. Vale, es que no, como no controlo mucho, no sé. Sí. Yo aquí, en esa curva, freno un poco más tarde, pero bueno. Sector 1 con bandera verde. En el segundo sector eres 0.29, más lento que la vuelta más rápida hasta el momento. Toca una hora el 5 de septiembre. Y otra chispa. Dos chispas, ¿no? Tenemos buen ritmo de carrera, ¿no? Más o menos, ¿o qué? Sí, vamos. La diferencia que tienes ahora es de 0.06. Aquí también el de la segunda posición. Tu última vuelta es de 1.29.69. Tu tiempo en el tercer sector es bueno. Te quedan 10 minutos de gasolina. A ver, desde por fuera. Si quieres. La 29.6. 29.7. El primer sector lo has hecho rápido. Desde por fuera, dime. Esta sí es más jodida ya por fuera. 10 minutos para finalizar. Que lo bueno es que de esa sales por fuera ya para la siguiente, que es esta. Mira, no veo yo aquí, te freno. En cuarta. Has gastado la mitad de gasolina que tenías en el depósito. Venga, vamos a marcar un tiempo de vuelta en condición. El tiempo en el tercer sector es bueno. Pierdo tiempo, esa tía mejor, pero pierdo tiempo porque antes tenía el rebufo. Eres rápido en el primer sector. Eso ha salido mejor ahí que yo. Sí, es que yo porque creo igual que... trazas. Cambiar una cosa del coche. A ver, ¿qué puedo cambiar aquí de coche? Esta última vuelta la has dicho con un tiempo de 1:29.12. Tienes un buen tiempo en el tercer sector. Si bajamos al 28. Yo no he bajado nunca. Sí. Está saliendo, ¿no? No. No estoy en vuelta. El más rápido de todos. Eres ahora 1.1 segundos 6, cabrón. Más rápido que el segundo. Tu tiempo en esta última vuelta ha sido de 1.28.66. Has sido rápido en el tercer sector. Dios, nene, ¿cuántos españoles estamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Está pasando el 100, incluso, ¿sabes? Ahí un poco más tarde, pero tienes que hincarlo bien y meterlo bien. Y prepararte la salida, esa es la salida, abrirte bien. Y está justo antes del 100, creo. Y ya ahí pisar un poco esto, dejarlo ir el coche y ya empezó a acelerar. Ahí está. ¿No lo haces mejor frenando un poco más tarde? Sí. Esta curva es jodida porque si abres mucho gas pues te vas afuera, entonces tienes que calcularlo. He perdido, de hecho, venía con 200 y pico y he perdido. Y esta es muy jodida porque te echas para afuera. Y esta también es muy jodida porque tiene un pie. Una salchicha ahí que flipa. Sí, ahí hubiera bajado 29.4 pero... Me quedo flipado de lo bien que frena Djurka con el BMW, tío. Yo en esos puntos de referencia de frenado no puedo frenar con el BMW, con el Callaway sí, pero... Esos son los pedales. Vamos. Buah, el BMW lo que es una gozada es como acelera. Djurka, en esa curva te metes muy pronto. Te tienes que preparar mejor la salida de esta. Ya. ¿Sabes? ¿No me has visto mi traza ahí? No. La primera curva que la hacen, segunda o en tercera. Tercera. Yo al principio de la primera curva me subo encima del piano, o sea, me subo, no, lo dejo entre las dos ruedas, ¿sabes? Para abrirme más. Y ahí igual que aquí, freno después del 100. Hay que aprovechar toda la pista, es muy importante, tío. Anda que antes Djurka que iba primero a 5 segundos del segundo y trompeo y contra el muro y motor roto. Para terminar. Joder. Eso me pasó a mí ayer en Hockenheim con el BMW. Qué guapo está ese combo, tío. Sí. Me encanta ese coche. Sí. Mira, alguna he echado también. Está guapísimo. Con el Castañeira, ayer eché una con el Castañeira y madre mía. La de Castañeira que te mete el colega. ¿Y hoy a la noche corres, Fran? No, lo retransmitiré seguramente. ¿Ah, sí? Si puede, Pedro Ramos y yo estaremos ahí. Dándole cobertura a eso. Tiene esta guapa. ¿Cuántas horas, ¿Una hora y media? Hora. De carrera, hora. Vale, pues resistencia tampoco, ¿no? Bueno, una horita. No, esta primera jornada no. Pero hay diferentes, a lo largo del año. Ya. Vale. Hay largas, hay un par gordas. Y luego las del oval, que creo que hay oval, porque hay dos carreras que son a 200 vueltas. Digo yo que será oval eso. Bueno, ya vamos para allá, ¿no? ¿Es? ¿Ya toca? Sí. Bueno, a ver, aquí que me están pidiendo el setup, nada, pues aquí nada, no toco nada, aquí esto es 50 de la convergencia. Espérate que lo mire yo, espérate, y que me inventa en la retransmisión. La sesión ya finalizada. Bueno, da igual. Voy a ponerme a cambiar nada ahora. La verdad, Djurka 06 es peligrosísimo. Porque se va a poner caliente en 6 vueltas, ¿eh? Se va a poner al ritmo. Djurka y Luis Picciotto lo vamos a tener ya ahora. Los habéis pegado por culo. Yo los conozco, son de los dos de sangre caliente y les va la marcha. Bueno, espérate que los clasifiquemos así, que igual se clasifican por delante. Sí, sí. A ver, configuración me estabas pidiendo. Convergencia delantera menos 50. Es lo único que he tocado. Atento, bandera amarilla. Aquí es la convergencia 0. He tocado 3 clics aquí a la barra antivuelco hacia la izquierda. Tasa de muelle un poquito más blanda, no mucho. Y ya esto pues, a gusto del consumidor. Yo 35% de control de tracción y la precarga sí se la ha bajado mucho. 40. Pero bueno, eso también depende cómo vayáis con el gas. Y 32 litros para clasificar. Vamos. 32 litros de carrera. A ver qué tiempo hacemos, que hay aquí unos cuantos de buitres carroñeros esperando la carroña. Va, muy mal la primera curva. Yo creo que en primera y en segunda tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Cada depende vez de cómo entres. Claro. Ahí no está mal ese tiempo. Joder, está de puta madre, cabrón. A ver si lo bajamos. Va a ser fácil. Mira, Djurka también rodando en 29. Wow, qué mal, qué mal. Me ha puesto... nervioso el tiempo de Roberto. Esto termina. Venga, 5 minutos para clasificar y a ver qué tiempo marcamos. Ahí lo he perdido. ¿Que venían mejorando o qué? Sí. Oh. Rozando el 28 ya. De ala, no sé si lo he dicho en el setup, pero el 5 de ala en vez del 7. De hecho, primer sector púrpura. A ver qué tiempo marcamos nosotros. Tu tiempo es de 1:28.93. Buena vuelta. Que has hecho hasta ahora. La estoy apurando demasiado ahí en la primera curva, tío. Lo he vuelto a perder, tío. Los pierdo las dos últimas curvas. Me cago en la leche. Es que haría lo que tú has, lo que, el tiempo que tú has hecho. Ya, yo debería bajar un poco para protegerme más que nada. Esta no, tengo que abortar, que esta ya no me llega. Gasolina. Yo sí, a mí me llega gasolina para... vamos. Ya. Venga, que ahí parece que... Otro BMW detrás, ¿eh? Ahí parece que venimos mejorando un poquito. Último intento, venga. Esto termina en 2 minutos. Hecho es de 1:28.72. Esta es tu mejor vuelta personal. Tienes un buen tiempo en el tercer sector. Bueno, ahí está el tiempecillo. Ay. Tianinen me ha pasado. Brien, perdón. Yo del coche, no sé, si es que se podría tocar más cosas para ir más cómodo, pero no sé, va bien. Se ha metido ahí el Brian, ya estoy viendo yo. Ah, ese tiempo es muy bueno, tío. El que va a tener meneo también va a ser el Djurka, ahí con Luis Picciotto, con Estremera. Vamos a estar 3 y 3. El BMW, tú no te rayes, ¿sabes, Roberto? Sale igual de mal. No, sí, además ese saldrá más lento. Bueno, sale igual de mal que el Callaway. Sí, ¿no? No, si sí, no me rayo. Sí, además yo me gusta tener a alguien delante. Si va a ritmo, va bien. Esto se ha acabado. Bandera cuadrada. Posición. A ver, combustible. 30. Y arreglado. A mí me está cambiando de sesión, yo no puedo mirar el setup. Yo también. Roberto tiene enchufe. Lo estoy hackeando, tranquilos. Allá va esto. Además vamos por el lado limpio, mira, mejor por aquí, porque así si le adelantamos a BMW, tengo yo la trazada buena. Tú eres rojo, ¿no? Vale. Yo soy pues, rojo. Yo sí, te tengo que dar rebufo, te lo daré a ti. Hombre, claro, no me jodas. No, pero como en teoría saldrá... Bueno, no sé. A ver, concentración, que aprendes también de lo que me ha pasado antes. Que he perdido la concentración, me he ido contra el muro, pum, motor roto y ya está fuera de... Se ha acabado. Con la carrera. Venga, a por todas, GT3, a power. Vamos. Be careful, careful es con una L, ¿verdad? Careful, con 2 L's. Con 2 L's. Careful. Es con 2 L's. Es que lo habrá hecho por acortar. Ah, yo salgo al 60% del gasto. Sí. Todo en la primera vuelta. Más o menos. Para que no me derrape mucho. Verde, 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 vamos. ¿Cómo ha salido el Callaway ese? Sí. vamos, Roberto. Este Callaway ha salido muy rápido, muy rápido. Yo he salido fatal, eh. Hostia. Atento, bandera amarilla, bandera verde, todo libre. He dado la extremera, perdón, hostia. Qué guarrete. No, coño, yo estaba por fuera, pero más no me podía apartar. Buah, qué rápido ha sido, tío, para adelantarme, coño. ¿Qué te has pasado ahí? Porque he perdido yo mucho tiempo. Sí, has perdido mucho tiempo ahí. Te repito. Casi pierde el coche. El colega. Va bien. Alemán, bien. Este me suena. A verlo por aquí. Puesto 2. Si no te despegas, va a estar de lujo. En el mismo sitio que antes, ¿no? Sí. Tenemos que rodar más rápido, pero bueno, estamos teniendo tráfico. Está bien. Espérate, este fallará. Así te doy, ¿sabes? Ya, ya te he visto. Que frena mucho. No, es que está frenando demasiado, sí. Se le puede recortar bastante personas como yo siempre en paralelo. Buah, qué bonita, tío. Está haciendo la batalla esta. Ahí hemos entrado derrapando. Buena machuca. Sí, a ver. Tía, ¿cómo te la saca, eh? Cabrón, por dentro, eh. bandera amarilla en el sector 1. Ahí es que tracciona yo mejor, creo, no sé. Primer sector con bandera verde. Nunca había pensado yo esa curva para adelantar. Por ir mirando, estoy cometiendo errores, cabrones. Venga, a ver si me pego un poco. No cometas errores y mantén la posición. Me pego yo, venga, a ver si me centro. Vueltaza 28-7. Vaya, Carlos Calero ha abandonado. El sector 1 está en amarillo. En el sector 1. Pues yendo así haremos otra vuelta más seguramente. Buah, ahí tiene problemas de tracción. En esa curva es donde más tiempo pierde. Djurka, ¿cómo lo llevas? Ahí vamos. Estoy subiendo para arriba. Me he puesto quinto ahora. Estrategia de Djurka, que es remontar. Remontar, remontar y remontar. Neumáticos del lado derecho fríos. Hola. Hola. Buenas. ¿Qué tal, tío? ¿Qué estáis haciendo, tío? Pues estamos ahora en la GT3 en Red Bull Ring. La arranque. Pues estaba en carrera. Yo como no tengo nada de pago, pues... Ah, bueno, tú te puedes meter en las rookies, ¿no? Ah, bueno, que no tienes nada de pago, vale, vale. No tienes ningún pago. Estás perdiendo 2 décimas en el sector 2. Aguantas. Bueno, ahí siempre hay algún servidor. Lo que pasa es que los servidores así con contenido gratuito Suele ser bastante cafre la gente. Mira que sí, el de los únicos que está en seguidor que sigue haciendo las cosas bien. ¿El qué? Es que te escucho flojo. Roberto no puede pillarlo. Bueno, va 200, una décima o dos décimas más rápido por vuelta. Sí, es que va rápido. Yo ahora a ver si lo puedo mantener ahí a un segundo más o menos. Es que me está costando frenar ahora la subida. No sé por qué. ¿Son temperaturas o algo? No sé. Pero todas las subidas... O igual es que hay que apurar mucho. Todas las subidas las estoy... En el segundo sector pierdes una décima. Yo creo que ya, él ya está dejando de tirar también. Ha pasado algo en el sector 2. Bandera amarilla. Yo quiero separarme el de atrás, o sea que me preocupa. Ah, vale, que lleva alguien detrás. No, está a 5 segundos. Pero que... O sea, estaba a 4. Extremera, ese también va rápido, tío. Ese le he pegado yo, sin querer al principio. Te tiene Djurka a tiro. Equivoca de marcha, cago en la leche. Pero le estoy metiendo medio segundo por vuelta de atrás. Vamos a tener una vuelta más, creo, ¿sabes? O sea, esta, otra, esta y dos más. Esta y dos más. No, no quiero levantar yo teniendo a este pegado a un segundo. Me pasa lo de allá con Sanz. 5 minutos para que se termine la gasolina. Hay sectores que le saca más distancia y parece que se distancia y luego se acerca. En el sector 2, bandera amarilla. Hostia, ¿qué le pasa a Extremera? ¿Se ha pegado una hostia o algo? Sí, se ha ido. Estaba yo detrás suyo. Sí, sí, me doy cuenta. Pues mira, posición para Djurka. En el sector 2. Una pena, pero al final... Sí, pero sin lucha, tío. Una pena. Luis Picciotto se ha ido también muy para atrás, ¿no? Ha perdido posición. Alguno va a tener problemas de caldo, ya te lo digo yo. Y un error también, creo, o algo, no sé. Pero lo tengo aquí detrás, ¿eh? Y el Callaway corre mucho. Pues eso es, que yo no sé si levantar el pie y dar otra vuelta o... Ahora lo tengo a 2 segundos, a Brien. No sé cómo llegaré. Creo que llegas, es que te van a sobrar 5 segundos o por ahí, o sea, es que... Claro. Son muchos. Que estamos rodando bastante rápido. Última vuelta en 29.0. Entre que no me hace el circuito y nunca he cogido un GT3. Sí, que a ver si no tiene caldo y lo adelanto, ¿sabes? Que caldo, también lo que puede hacer es practicar en leaderboards y todo eso. Yo me pongo muchas veces la repetición fantasma de otro piloto y con eso se aprende mucho. O sea, yo con eso he mejorado bastante. O jugar en un servidor que esté abierto por ahí, yo qué sé. Sabes que igual este no llega de caldo. Ahí tenemos suerte. Sí, es que yo creo que estaba levantando por eso. Igual está levantando por eso. La gente ha calculado No, si le falta caldo, lo pilla. Pues, eso espero. Que está 5 segundos. Djurka, te ha pasado Luis. Yeah. Sí. Luis es que va rápido también. Tú lo conoces, ¿no? A Picciotto. Ah, lo tengo aquí, ¿eh? Incidentes en el primer sector. Bandera amarilla. Ah, yo lo estoy pasando bien. Sector 1 con bandera verde. Parece que una floja, ¿eh? Eso no, es que... No afloja. Bueno, tercero está bien, Roberto. Ya lo creo. Porque además este tiene buen rating. Y no, y que este tiene rating. Sí, tiene rating y que no te digo, otra vez que no tuviera. Que no es... Si no tiene, me sigue, me quita. Pero no te está ganando uno que te ha dado por detrás ni nada, sino que es un tío limpio, ¿sabes? Que... No, además que tiene más rating, que es normal. Muy bien, tío. Has conducido de maravilla. Ah, está muy bien. Al principio de la carrera hemos tenido ahí una batalla paralelos constantes. Y el colega... Briet dice, was fan. Clear no, clean. Clean, coño, clean. Clean. Todo igual, claro, tío, así nos vamos conociendo y cuando nos encontremos en pista, pues, pues quieras que no, ya tenemos referencia. Y aquí no se puede ver ahora el chat, ¿no? Cuando este sale ya no. Bueno, yo no tengo que ir a hacer faenas. ¿Estáis ahí? Sí. Sí, sí. Ah, vale, vale. Yo me he echado otra y ya lo dejamos para... ¿Qué dices, tío? Yo quiero prepararlo. Ay, espérate, que no te escucho. Espérate un momento, voy a salir de aquí. Bueno, chao, chicos. Venga, hasta la próxima. Buenas, venga. A ver, dime, tío, que no te estaba escuchando. ¿Cuál es el mejor coche de los GT3? De los GT3 depende del circuito y depende de cómo lo lleves. El Callaway va bastante bien, el Audi también, el BMW, el M6 también va bien. A ver, hay gente que con el McLaren gana carreras, hay gente que con el Bentley que gana carreras, pero quizás sea más complicado este, no sé. Yeah. Es que estoy en la pista de Berno. ¿Que está en la tienda, dices? No, no, que estoy en una competición, en la parte de competición. Ah, sí, sí. En una competición que está en el circuito de Berno con los GT3. Ah, pues ahí tendrás la lista de pilotos y los tiempos que han marcado y puedes ver el coche que llevan. Entonces, pues bueno, pues a ver, no te vayas, no sé si eres muy rápido, pero para empezar, pues vete a una parte intermedia, ve probando coches, al final ve probando coches también, para ver, depende de tu pilotaje, pues con cuál vas mejor y con en ese circuito, ¿sabes? Que yo ahí en circuitos que voy bien con el BMW, en otros con el Callaway. Este, el Lucas Muller lleva el Corvette C7. El Corvette... ¿Qué circuito es, Breno? Pues a lo mejor va bien ahí, no lo sé. Pero el Corvette es más jodido. O sea, el Callaway va medio bien, pero... El Corvette, el otro... Es más jodido de llevar. Sí, yo lo que te recomiendo es en esas leaderboards. Son los tiempos así cronometrados. ponte, darle al reto, te pones la repetición fantasma de alguno de esos y vas viendo lo que hace. Y luego te vas poniendo otras repeticiones fantasma también, ¿sabes? Marca un tiempo y te pone a alguien que tenga un segundo menos que tú. Entonces que haga de liebre, ¿sabes? Que lo lleves delante y tire de ti, ¿sabes? Vale. Yo así es como me he aprendido. Luego, en multijugador, tienes servers también abiertos. Aparte de las ranked, hay salas que están abiertas y puedes... Hay algunas que no tienen contraseña y puedes entrar... Si estás practicando un combo, lo buscas en el buscador, pones Suzuka o pones Berno o pones GT3 o lo que sea y ya te salen las salas con eso. Y ahí para practicar, porque a lo mejor en ranked, pues bueno, si no quieres perder muchos puntos, si no has practicado o lo que sea... O eso, o incluso el leaderboard. El leaderboard te va a... No en el apartado de competiciones, sino en clasificaciones. Te ponen clasificaciones y puedes poner la pista que tú quieras y el coche que tú quieras. Y entonces te saldrán los tiempos que ha marcado la gente. Y ya te puedes poner alguna repetición de eso. Pues perfecto. Y luego para cualquier cosilla, pues ya sabes, nosotros normalmente yo cuando me conecto estoy por aquí en voz, por si necesitas lo que sea, cualquier duda, que sabes que muchas veces hay cosas que ya las tenemos nosotros con el tiempo, cosas obvias, y a lo mejor de primeras pues no lo sabes, entonces pues... Okay. Djurka, ¿qué? ¿Te va a echar otra o qué? Me he metido a ensayar lo del Mazazos. Ah, amigo. Qué pájaro. Pues es que no hay salas abiertas, tío. A ver, este combo está guapísimo. El BMW en Hockenheim, el NSU en Sepang también. Este coche me encanta, no me gusta el circuito. La VTC Red Bull Ring. Bueno, que... Oye, os recuerdo que la Open Series se ha anunciado ahora, hace esta semana, y ya está abierta, por si alguien se quiere apuntar. Son 5 rondas, los viernes por la noche. 5 rondas y con el Honda Civic. Va a estar muy divertida y va a estar retransmitida, y bueno, ya sabéis, un campeonato de RRS que con todo lo que conlleva. Está guapo, 35 minutos, son carreras de 35 minutos al por 2 de goma y de fuel. Y ahí veremos a los valientes en circuitos del Starter Pack y alguno creo que habían metido en Nürburgring también o algo así. Va a ir variando un poco porque siempre la Open se hace con el contenido de Starter Pack, pero hay que ir variando también. Y la semana que viene anunciaremos también la Funny Cup. La Funny Cup que va a ser con los GT4, va a estar organizada por Fran Navarrete, que se ha currado ahí un campeonato de unas cuantas de rondas ahí, no sé, el primer circuito creo que era Indianápolis. No sé, no recuerdo, pero Indianápolis está en el calendario. No sé si era el primero. Y con los GT4 que están muy guapos, el Audi, el BMW, el KTM, el Lotus. ¿Qué más GT4 hay? No sé si hay alguno más. Y bueno, la Funny Cup, como siempre, pues los jueves a las 10 de la noche. Las pachangas que estábamos haciendo los jueves las pasaremos a los martes, ¿vale? Y vamos a hacer pachanguitas de combo sorpresa. De combo sorpresa abrimos servers 2 o 3 horas antes para que pueda practicar la gente. Y nada, los martes por la noche ya sabéis que quien quiera echar un rato así sin ser campeonato, sin ser rank, y para pasar el rato, para echar una risa aquí en el canal de voz y todo eso, los martes por la noche pues tendremos combos secretos, combos al azar, bueno al azar, combos sorpresa y con setup fixed, que no hay que rayarse con el setup. Sin daños, sin incidentes. Bueno, al final son pachangas y para los colegas Es mejor así. Al final está ahí de pachanga con un colega y no mola que se te rompa el coche, ni mola, no sé. La buda, me carga la suspensión, esto que... Hostia. Un bache de eso, una banana, tío. Sí, sí, una... Un piano de esos costó gordo. No sé si meterme ya la última aquí en Red Bull Ring otra vez. ¿Está abierta? Sí, pero es que está Hockenheim con los BMW 235i. Sí. Quedan 5 minutos y hay 2 personas. Yo no sé si ahí entrará gente. Hay una carrera en Hockenheim con los BMW 235i y hay 14 personas, tío. Yo es que prefiero... Me meto la GT3 mejor. Métete, Djurka. Sí. ¿Europa 4? Sí. Oye, ¿y yo qué dorsal llevo en la de hoy a la noche? ¿Eso se puede mirar? ¿Lo ponen ellos o el que yo quiero? Pues ni idea. Pregúntale a Roberto o a Uri. No sé cómo va eso. ¿El dorsal qué es? ¿Que te pone una camiseta o qué? Eso es. Que en el evento la peña tiene que llevar la camiseta con su número. Conducir con la camiseta con su número. No te vayas a equivocar, que entonces ya se lía. Ya se echa a perder el evento entero. A ver, hay gente para todo. Yo conduzco aquí con el cinturón puesto y el casco. Claro. Claro, tío. Y la mascarilla. La mascarilla también la pongo. Djurka, ole ahí. Dios, madre mía, cómo va el RaceRoom. ¿Djurka es con K? Sí. Djurka, saluda a la afición. ¿Qué pasa? Están escrito por ahí, por el chat. ¿Me han escrito? Están escrito ahí uno que es español, o que dice que es español. Saludos por ahí, saludos. Aquí en el chat de la carrera, digo. ¿Ah, sí? Ahora lo lees, cuando vaya al boss lo lees. A ver, configuración del Callaway, que estoy yo aquí enseñándoselo a la gente. Aquí no toco nada, aquí toco nada más el combustible, ¿vale? Aquí la convergencia, menos 50, creo que por defecto está al menos 20. Se pone un poquito para que entre en curva mejor, un poco, vamos, tampoco. Convergencia trasera, si tenéis su viraje, pues ponérselo al cero. Barra antihuerco, creo que le he bajado 3 clics. 3, sí. La tasa de muelle se la ha bajado un poquito también, no mucho. Luego electrónica está muy personal, y probando el control de tracción. Yo ya lo tengo configurado al 35, no tengo, me subo al coche y ya está. Por defecto viene al 100. Entonces para no tener que tocar nada, ya lo pongo al 35. Ahí está. Este se puede quedar así, no pasa nada. Y aquí el diferencial para que al acelerar me derrape un poco, me salga mejor de curva sin tener subviraje, pues le he bajado la precarga. Una 40. Pregunta. Dime. En configuración del coche, ¿cómo puedo hacer que el coche sobrevire un poco? Sobrevire... Mira, antes de meterte en tasas de muelle y en todo eso, sobre todo la convergencia. La convergencia, cuanto de adelante y de atrás, cuanto más para la izquierda, cuanto más negativo sea, más mejor entra en curva, ¿sabes? Se supone. Okay. Y la de atrás, pues yo se la pongo a 0. Eso, y ya empieza también, yo diría, a tocar el control de tracción. Lo llevará al 100, no sé si por defecto. Entonces, pues verle bajando el control de tracción en electrónica. El que va primero acaba. Tiene el 100, el TC2 es 80%, el TC3 es 60%, así hasta el 0. Pues ve bajándole el control de tracción hasta que tú te sientas cómodo con el gas. Y eso, pues claro, eso al acelerar, pues va a intentar culearte un poco, o sea, tener más sobreviraje. Tú has dicho que tenías subviraje, ¿no? No, no, que quería poner un poco de sobre. Sí, eso, que tiene subviraje y quiere que sobrevire el coche. Pues eso, lo que te he dicho. El TC ve configurándolo un poco. Incluso el ala. No sé, el ala, bueno. Yo el Callaway viene con 7 de ala, se la bajo al 5. Tampoco es que se note mucho. Pero bueno. ¿Cómo hacer todos los cambios? ¿Cómo los guardo? Vete aquí a la carpetita. En vez de darle para atrás a la ventana de... a la flecha esta de para atrás, vale, a la carpetita. Y ya le pones tú aquí el nombre que quieras y le das a guardar configuración. Sí. Ya te saldrán aquí todas tus configuraciones de ese coche en los diferentes circuitos. Pues ya está listo. Ve probando. Lo del control de tracción, yo lo tengo mapeado en la tecla 1 y 2. Entonces con la 1 bajo el control de tracción y con la 2 subo el control de tracción. Entonces pues vas probando para no estar saliendo a bosses, ¿sabes? Ahora entra más en curva. Ahora entra mejor, ¿verdad? Sí, claro. He hecho lo de sobrevirar porque estoy ahora mismo en donde Sepang. Sí. Esto es como que se me cerrado. Sí, de todas formas... yo te diría, incluso antes de tocar reglaje y todo eso, rueda, entrena, ¿sabes? Porque muchas veces también la trazada. Ponte varios diferentes fantasmas, diferentes retos de coches para ir viendo cómo traza uno, cómo traza el otro. Yo así es como me he aprendido. Eso y rodando con gente. Porque luego, claro, luego estás en pista en una carrera y las leaderboards estás tú solo. Puedes coger toda la calzada. Luego con gente pues tienes que respetarle el paralelo cuando estás en paralelo. Y pierdes mucho tiempo porque no puedes hacer la trazada perfecta. Bueno, al final es más complejo también. Es un poco otro nivel también. El rodar con gente, ¿sabes? Que es muy difícil, tío. Ir pegado a un coche en toda la carrera y no darle... ni un toque o, ¿sabes? O no sé. Djurka, ¿por dónde andas? Por detrás. Atento. Aquí en el box, en Red Bull. Te espero. Salimos. Tío, Olaru ha bajado 29.2. Necesitas calentarlo. El Olaru ese... tiene buen rating y buena reputación. Olaru. ¿Quién es Olaru? ¿Es español? No, no. Olaru. Es rumano, creo. Mira, está el Pfeiffer este, que también es bastante rápido. ¿El Pfeiffer? El... a ver... J. Martínez también estará ahí. Bueno. Digo, no dice nada, Djurka. No escribes nada por el chat aquí ni nada. Venga, Djurka, vamos a salir a pista. Espera, que voy a beber agua. Están aproximándose por detrás. Te han sacado. Venga, vamos a engancharnos aquí al rodar. Para finalizar. Es que no me gusta rodar solo, la verdad. Ahí vamos. está haciendo bien, ¿no? Sí, que un BMW, un Mercedes. Pues se ha abierto muchísimo ahí a la entrada de la curva. Atento, bandera azul. El líder acaba de hacer un tiempo de 29.03. Oh, vaya te empazan, nene. Pfeiffer. Bandera amarilla en el sector 1. Venga, vamos a marcar aquí un tiempecillo para posicionarnos ahí adelante. Si no, aquí la gente se cree que 29.0 ya está bien, ¿sabes? Así bajamos. No sé si probas con 6 de ala. Vale. Un clic en el setup no creo que haga mucho tiempo. Primer sector con bandera verde. Djurka, si sales de voces me avisa. Pfeiffer, ¿con qué coche va? Me interesa saberlo. El Olaru va con el Callaway. Ahí en esa curva de antes hay que frenar a tope. Y luego cuando empieza a girar hay que soltar el freno para dejar rodar el coche. Y ya cuando tiene... Cuando está girando menos el volante, ya ahí sí puedes darle a abrir gas. Pero hay un momento que no estás ni dando gas ni pisando el freno. En esa curva en particular es un poco curiosa. Caza estaba aquí en el server. Posición 2. Eres actualmente 0.22. No vas constante. Te estás dejando una décima en el sector 1. En el segundo sector has sido 0.28 más lento que la vuelta más rápida hasta el momento. La primera curva es la que te da mucho tiempo. En esta última una curva muy rápida. Tienes un tiempo de luego viene una recta. Has perdido 2 décimas en el primer sector. Frenos con temperatura óptima. Esta curva también. Si se tracciona bien puede ganar algo de tiempo, pero la curva 1 es de las más importantes para ganar tiempo. Jodida esa curva. Traseras frías. Venga, a ver si bajamos al 28 y le quitamos la bandera amarilla. Mejor tiempo de vuelta a Pfeiffer. Bandera verde, pista libre. Bandera amarilla. Hacho, tío, yo no sé. Ahí en mitad de la curva. Bueno, 10 minutitos, estamos 14 personas, 14 pilotos por aquí. No hay nadie, ya no hay incidentes. Bandera verde, a ver si... frenos fríos, tómatelo con calma. ¿Djurka, estás por aquí? Temperatura de neumáticos correcta. Esto finaliza en 10 minutos. Estará bebiendo agua. Parece que... El que va primero... ¡Guau! 28-2. Venga, tío. ¡Guau! 98,9 de reputación el Pfeiffer. ¡Guau! Brutal. Pues nada, aquí hay que ponerse las pilas, no lo vamos a alcanzar ni de coña. En carrera se nos irá seguramente. Pero bueno, por lo menos estar ahí para hacer podio. Incluso por si tuviera algún problema. Venga, vamos a concentrarnos a ver si bajamos el 28. Madre mía, el Pfeiffer. Hago muy mal la primera curva. Ahí está todo el tiempo que va 28.0. 28.05. Venga, venimos mejorando, pero no vamos a acercar ni un segundo, no vamos a acercar a Pfeiffer. ¿Qué coño estaba mirando? El delta creo que estaba mirando, sí. Venga, pues vamos a intentar mejorarlo otra vez. Al 28 bajamos, pero madre mía, lo que ha hecho ese tío no es normal. 28-0. Eso aparte de José Luis no se lo había visto a nadie más. Sigue bajando. Bandera amarilla en el sector 2. Venga, ahí parece demostración un poco mejor. La primera se puede mejorar muchísimo. Ya han sacado la bandera verde en el sector 3. Amarilla en el sector 3. A ver el pool este. La diferencia que tienes ahora es de 1.6 segundos, sin ninguna constancia. Pues es que el rating que tiene es 2240, o sea, qué brutalidad. Tercer sector con bandera verde. Venga, ahí una decimita, venimos mejorando, vamos a ver si conseguimos bajar 28. Buah, tráfico de nuevo, tío. llantas traseras frías. El sector 1 está para de puta madre. A ver si no la cago mucho. Bandera verde en el sector 1. Bueno, me dan mal. Ah, pero es que este tío está... de vuelta personal. En esta vuelta has hecho un tiempo de 1.29.04. Y está rodando en 28 y media. Anda, José Luis. Tía, pues si está José Luis le puede plantar cara. Posición 3. Madre mía, el Olaru también es una máquina, ¿eh? Eres ahora 1.0, más lento que el líder. Que has hecho en esta vuelta es de 1.29.08. El sector 2 ya tiene bandera verde. Tienes 10 minutos de gasolina. Venga, a ver si mejoramos un poco ya el tiempo y bajamos al 28 de una vez. En el sector 3 han sacado bandera amarilla. Para terminar, incidentes en el primer sector, bandera amarilla. Sector 1 con bandera verde. Están con buena temperatura. Bandera amarilla en el primer sector. Has gastado la mitad de combustible que tenías. Buena vuelta, la mejor que has hecho hasta ahora. Vale, esa curva me ha gustado a mí ahora como la he hecho. Ahí no hemos colado. En el primer sector. Ha finalizado la sesión, puesto 3. Bueno, pues José Luis ahora marcará buena vuelta. Y va a estar bastante guapa la carrera, la verdad. Djurka, ¿estás por ahí? Venga, última carrerita. Ahí está Djurka. Vamos al lío. Ok. No problem, mate. Vale, pues ese grupo vamos a frenar más. Vamos a apurar más la frenada. Esa curva de antes. Y vamos a meter primera. Porque yo creo que tracciona bien. Actualmente 0.11 más lento que la mejor vuelta que has hecho hasta ahora. Has ido rápido en los sectores 1 y 2. Tu tiempo en el tercer sector es bueno. Eres rápido en el primer sector. Se ve bien. Venga, ahí nos vamos a quedar con la posición del barrio. Ahora llegará José Luis. Eres rápido en los sectores 1 y 2. Has sido rápido en el tercer sector. Olaru 28.7, vale. Lo tenemos que mejorar. El primer sector lo has hecho rápido. Esto termina en 2 minutos. Nos va a faltar muy poco, ¿eh? El último tiempo de vuelta es de 1:28.80. El tiempo en el tercer sector es bueno. Bauermann. José Luis ha ido. Hola, Fran. Buenas, Andrés. José Luis ha ido, dice, necesito algo de práctica para la siguiente carrera. Más carrera, no sé. Dice, dice Olaru, tú eres rápido. Bauermann. Dice. Corrí contigo ayer. Tonterías, dice J.I.L. Pues José Luis que se ha salido. No ha hecho vueltas rápidas. Pues claro, ha visto al Pfeiffer hacer 28-1 y dice, uy, está la cosa que... Cuadros, posición 3. Y chacho, si ayer hizo 6 o 7 carreras, 7 carreras arranque en GT3 seguidas, José Luis. Bauermann. Y ahora se sale porque le dice, necesita práctica. ¿Desde cuándo necesita practicar? No sé. Yo es que a mí me mosquea esas cosas, en verdad, porque si es porque haya visto al Pfeiffer que ha marcado muy buena vuelta, no sé yo. Estaba aquí, no ha marcado vuelta, es que no sé, ha sido un poco raro la verdad, pero bueno, cada uno. Pues una pena, porque hubiéramos disfrutado de la batalla que tenéis ahí. A ver, ¿esto cómo lo tengo yo? 35, coño. A ver si es por eso que no bajaba yo el tiempo. Bueno, nada, pues 32 litritos. Y para adentro. Bauermann dice. El otro Ki le ha contestado no. Ricky 99 dice. Los tres primeros sois muy rápido. Usi lo ha visto complicado ganar. A ver, no, por mí no, ¿eh? Y por Olaru y yo estamos los mismos tiempos. Pero yo creo que él es un poco más rápido. Por Pfeiffer, a lo mejor, que ha visto el tiempo de Pfeiffer y dice, hostia. Pero no sé, tío, pues si es así, joder, que quiere ganar todas las carreras. Entonces, la carrera que no gane, que ya verás que todo va bien. ¿Se suicida o qué? No sé, José Luis, muy rápido va a hacer esa cosa. Venga, a fondo. Wow. Sector 3 con bandera amarilla. Bueno, el Pfeiffer se va a ir. Pfeiffer ya nos lleva un segundo, ese se irá. La batalla está aquí. Recordarnos de protegernos de Misovic. Sector 1 con bandera verde. Que viene por detrás también bastante rápido, Viloria y tal. Y intentarnos despegarnos de Olaru, que va muy, muy bien también. Tras Callaway liderando la carrera de momento. perder amarilla en el sector 2. Ricky 99 dice: el problema de Olaru es que se descentra mucho. Sí, pues ya me lo has dicho tú. Sí, de esos pilotos que es muy rápido pero no terminan de. A ver, buen rating tiene y buena reputación también. De hecho, muy semejante a la mía. Todo. O sea que está guay. Al arranque encontrarte pilotos así, que vayan a tu mismo nivel. Buah, ahí casi pierdo el coche, ¿eh? Venga, ahora estamos cogiendo algo de rebufo. No, no creo que me pongan para arriba, pero... A ver, la siguiente va a estar complicada. Pudiera meter el coche por el interior. Vale, pues mira. Ahora va a tener el interior en la siguiente curva. O sea que no creo que me deje... Pero preciosa la batalla, güey, ¿qué pasa? Nada, va muy bien Olaru, ¿eh? No sé yo si voy a poder arrebatarle que hace, tío. Mira, yo esas cosas no las entiendo. Los cambios de trazado así por así. No sé qué es, para que no le coja el rebufo, ¿vale? Pero... yo lo veo arriesgado eso. Hay más posibilidades de tener incidentes si hace eso que si no lo hace. Es que tracciona muy bien él. El tercero. Vale, pues hemos superado a Olaru, que era lo difícil, y ahora también lo difícil va a ser mantenerlo. Ya que no sé cómo conduce este tío, hemos podido hacer un paralelo, no había ningún problema, la verdad. No creo que nos tire el coche desde Pekín. A ver si nos podemos distanciar un poco. No te descuides con el que viene por detrás. Vale, lo llevamos pegadísimo todavía. A ver si se despega y a ver si conseguimos el segundo. Continúa así, el segundo. Ha pasado algo en el sector 3, bandera amarilla. Sector 3 con bandera verde. Buah, estamos rodando en 28, ¿eh? Bueno, 29-1 la última vuelta, pero ahora mismo venimos rodando en 28. Esas cosas no me gustan a mí, ¿eh? Esas cosas no, primo. Vamos a separarnos porque este tío me va a tirar el coche desde medio segundo. como lo toques vienen los insultos en perfecto inglés. Nada, da igual, si yo no lo he tocado. Ha sido el que me ha metido el coche de mala manera. Bauermann dice: ten cuidado que esas maniobras las carga el diablo. A ver, si yo lo que le he hecho ha sido la contralazada y luego, claro, luego le he hecho lo mismo que él me ha hecho. Mira, esa curva yo la voy a hacer en segunda. Yo creo que es mejor. No sé si es que me ha salido esta curva medio bien, pero parece que ganó el tiempo. Pero es que aquí me ha lanzado el coche, pues claro, pues si yo llego a entrar en la curva me lleva puesto. Si no me ha abierto, lo he dejado pasar y le he hecho la contralazada por eso mismo. Y luego aquí, pues lo mismo, pues yo le he hecho lo mismo. Aquí, justo aquí, lo he dejado yo sin espacio para que se me ponga detrás, para que no me adelante de mala manera. Ya os digo que si no tenéis el paralelo en el momento de frenada, no tenéis derecho a trazar, entonces no lancéis el coche porque el piloto de adelante se va a comer, o va a intentar comerse el interior, el piano interior, como lo acabo de hacer yo aquí o aquí. Ahora, si tuviera un coche en paralelo, sí, pero desde el momento de frenada, porque si te lanzas de 50 metros como este tío está, pues... Vete con cuidado para que no te adelantes. Venga, 29.0, estamos rodando en 29 bajo y... estamos sacando algo de distancia a Olaru. No sé si será un piloto muy limpio o muy sucio, pero ahí he intentado meternos el coche de mala manera. Así que es verdad que a la hora de adelantarlo lo hemos adelantado bien la primera vez. Claro, si es que entra pasado vivo ahí. Pero lo consigue meterme. Buah, el Pfeiffer es increíble, ¿eh? El colega. Amarilla en el sector 2. 27.8 ha marcado en el segundo sector. Pues bueno, pues José Luis ha salido por eso, porque veía que tenía ahí un rival, ha visto los tiempos. Ya os digo yo que si se ha metido y ha hecho la práctica, si no hubiera visto esos tiempos no se sale, seguro. No mola, tío, porque José Luis es bastante rápido. Alguna vez siempre va a haber alguien más rápido que tú. Si pretendes que sea, si pretendes siempre ser el más rápido, lo llevas claro. Madre mía, 27.8. Ricky 99 dice: ¿qué tiempo ha pasado? Sí, 27.8 es... bandera amarilla. A ver, Pfeiffer este está entre los 10 primeros del arranque y José Luis el primero, no sé. El sector 3 ya tiene bandera verde. Que estoy viendo que el Olaru me va a meter el coche en una de esas y la vamos a tener. No permitas que el que viene por detrás te intimide. Mira, un doblado creo que tenemos por ahí. Quedan 5 minutos todavía. Y miedo me da de lo largo este tío. Mira, ahí él ha hecho la vuelta rápida, la ha hecho en 29.0 y yo en 29.2. Pero es que le estoy viendo que se tira... en frenada se tira ahí desde lejos, ¿no, tío? No sé. Porque él frena mejor, pero no sé. Voy a probar ya un poco más la frenada. Parece que he ganado, tío. Vaya, hombre, una bandera verde en el primer sector. Hemos bajado ya al 28, pero... Y Olaru rodando en 29-0 también. Estamos rodando igual. Al mismo tiempo. Bueno, quedan dos puertas más todavía. El Pfeiffer hará otra vuelta más seguro. Ten cuidado con el que viene detrás. Ya. Te doy la razón, Krechev. Minutos para finalizar. Madre mía, nos ha costado muchísimo adelantar a Olaru para cagarla ahora, ¿eh? Es que el colega viene muy rápido. Venimos a los mismos tiempos, ¿no? Bandera amarilla en el sector 2. Ahora él ha sido el que ha bajado al 28.9 y me he mantenido yo en mi tiempo. 29. Ya en verde. Bueno, queda esta y otra. Madre mía, Pfeiffer, 10 segundos. Ojo. Pillarlo. Claro, un segundo por vuelta. En el segundo sector eres cero. Venga, ahí parece que hemos distanciado un segundito. Ahora estamos mejorando el tiempo de vuelta también. Vamos a marcar el 28. Ahí tenemos delante a Horsey, que es un doblado. A ver qué tal. Una vuelta 28, más y tienes podio. Atento, queda muy poco combustible. Última vuelta. Vamos a terminar la carrera con menos de 2 litros de combustible. Está bastante ajustada, pero bueno, está bien. 32 litros es lo que yo le pongo para estas carreras. Sí, porque hay veces que se hace una vuelta más. Ha pasado algo en esta ocasión. Sector 2, bandera amarilla. Y hay que poner combustible para eso. Nada, no llega ni a los 3 litros la vuelta, el consumo de vuelta por vuelta. A ver, que no quiero que se me acerque Olaru y darle la oportunidad de hacer un dive bomb. Ahí vamos. Wow, venimos perdiendo medio segundo en esta vuelta, ¿eh? En el segundo sector. Bien hecho. Wow, una segunda posición aquí en este server está muy bien. Segunda posición ahí detrás de Pfeiffer. Que traíamos detrás y hemos podido conseguir adelantarlo. Nos ha pedido disculpas por el dive bomb. Bueno, él tiene otra frenada. Sí, yo creo que él frena bastante más tarde. Olaru, vale, pues siempre es bueno tener algo de contacto con los demás, los compis de pista, los compañeros de pista, y que nos vayamos conociendo para en futuras batallas o lo que sea, pues que sepamos quiénes somos, vamos. Mira, 27.8, es que me saca un segundo por vuelta, tío. Qué bruto. Chucky. El Pfeiffer ese ha hecho 27.8. Ya. Yo he hecho 28.7, pero vamos, estaba rodando en 29. ¿A ti cómo te ha ido? Bien, bien. Bueno, chicos, yo creo que ya está bien. Vamos a ir cortando ya la retransmisión. Dime, Djurka. Noche carrerón, tío. Esta noche carrerón. Esta noche recordad que estaremos por aquí retransmitiendo también la Bauermann, la Endurance, dice, con Mazazos. ¿Corres esta noche? No, yo no corro, pero la vamos a retransmitir. La voy a retransmitir y vamos a disfrutar del espectáculo para poder compartirlo con vosotros y que la vea quien quiera. 60 minutos con los GT3 y los GT4 multiclase en Suzuka, ¿vale? Van a ser eventos mensuales de resistencia organizada por Mazazos y RRS y nada, pues esta noche a las 8 tenemos eso. Y luego recordaros que ya está abierta la Open Series, que son los viernes a las 10, todos los viernes a las 10 Open Series con el Honda Civic, que quien quiera que se apunte, que se pase por el Discord o por la web y que se apunte, que vaya pillando plaza, que empieza la semana que viene, ¿eh? Y luego vienen las madres mías y todo eso. Esta semana también anunciaremos la Funny Cup, que son los jueves, con los GTR4, y dentro de poco también se va a anunciar la handbag para los lunes. Y las pachangas de los jueves las pasamos a los martes. Los martes, o sea, nuevo calendario, ¿no? ¿Qué? Nuevo calendario. Ya ves, todos los días. El lunes handbag trophy. El martes pachanguita, el miércoles tendremos los eventos semanales de Ranked, los jueves la Funny Cup, los viernes la Open Series, los sábados una vez al mes la Resistencia con esta gente, con Mazazos, y los domingos de momento lo tenemos libre, algún evento haremos. Y bueno, de momento todo, esto es todo. Bueno, Djurka, me despido de ti. Bueno. Luego, luego echamos un rato. Vale. Hasta luego. Bien, hasta luego. Pues bueno, gentecilla. Nada, eso. Luego nos vemos. A ver qué tal salen las carreras estas de... Van a estar muy guapas. GT3 y GT4 son dos categorías muy chulas. En Suzuka, que a mí me parece un combo perfecto para hacer un evento así. Uno de los circuitos más completos. Tiene curvas con... súper estudiada. Yo creo que es el circuito que más curvas diferentes tiene. Tiene Tiene una chicane, tiene enlazadas, tiene curvas cerradas, curvas abiertas, curvas rápidas como puede ser la 130R, tiene zigzag, tiene... bueno, es que tiene de todo ese circuito. Pues lo dicho, nos vemos luego y nada, pasarlo bien. Venga gente, hasta luego.